Bueno, benvidas, decía, benvidas e benvidos a esta sesión da tarde. Chegamos xa ao Ecuador desta Semana Galega de Filosofía. Iniciamos o luns con Silvia Federici a semana apuntando como a recuperación do común e a xestión do comunitario se debusa como unha das poucas posibilidades de sustento e de supervivencia cada vez en máis lugares do mundo e, desde logo, como ese xeito de construir un mundo mellor e un mundo diferente. Continuamos nesta xornada reflexionando sobre estas cuestións, tratando de definir a idea e o concepto e as potencialidades do común fronte ao privado, o público, o individual, pensando con todo o papel e a visión do Estado neste xogo de dicotomías e nas máis variadas paisaxes de necesidades e posibilidades, a renda básica, os nosos montes veciñais. No que levamos de semana, un tema ten sobrevoado case todas as sesións. Os procesos migratorios e o desmantelamento do común que os provocan. Desde a aula Castelao parecíanos fundamental adicar unha sesión a deternos neste tema e a deternos se podía ser desde Galicia. Varias cuestións apuntan a súa pertinencia. O desmantelamento do común é causa de moitos procesos migratorios, así como, noutro sentido, consecuencia, tamén é, deste mesmo proceso é o desmantelamento do común. Mas tamén porque a integración das persoas migrantes supón o desafío na definición do común, na definición de comunidade. Castelao, na billeta que a aula Castelao, desde a aula Castelao escollemos para ilustrar esta semana, amosaba o pobo berrando Terra Nosa, que moitos non son quen de oír ou de ver. Lamentablemente, o berro en defensa do común ás veces se fai nos últimos anos de xeito perverso, querendo que o berro se convirta non contra os poderosos que desmantelan o común, senón contra os iguais que veñen a roubar o pouco que do común queda. Para abordar estas cuestións de construción do común, da comunidade, a integración e exclusión dos iguais ou do outro, contamos esta tarde con Belén Fernández Suárez, que é doutora en Socioloxía na Universidade da Coruña, profesora axudante da Universidade, é membro do equipo de Socioloxía das Migracións Internacionais e tamén do Centro de Estudos de Xéneros Feministas. Ela está, a pesar de que é nova, cunha longa investigación en procesos migratorios desde unha perspectiva global e o tempo galega, e agradecemos enormemente que aceptara a invitación desde o primeiro momento en estar con nós nesta 35ª Semana Galega de Filosofía, e seguro que aprenderemos con ela de todas estas cuestións. Damos as gracias e a vos tamén pola vosa asistencia. Bueno, en primeiro lugar, quería agradecerlle, non, a organización, a Aula de Filosofía Castelao, non, e a Semana Galega de Filosofía, o convite, non, para estar hoxe aquí. E, como ben decía, non, é decir, a Semana Galega de Filosofía a verdad que é un punto de encontro, non, e un espacio, non, de intercambio de pensamento que leva 35 anos presente, non, en Galicia, e en ese sentido é un auténtico luxo, non, a súa continuidade, non, e que debemos, digamos, en certa medida darlle un enorme valor ás persoas que manteñen esta iniciativa. Eu me acordo cando estudiaba, non, é decir, que xa estaba ese referente aí, que sempre traía, non, persoas que queríamos escoitar, non. Que hoxe teño a sorte de estar aquí, non? Ainda que, bueno, me gustaría máis estar do lado onde estades vos, non? En ese sentido, non? Porque sempre se aprende moito máis, non? En todo caso, xa digo, non é fácil manter unha iniciativa así durante tantos anos con un nivel, non, de pensamento crítico tan elevado, e efectivamente nunha comunidade, nun espacio territorial como é Galicia, onde non, en moitas ocasións, o pensamento crítico non atopa tantos espacios como para vertebrarse, non? Dito isto, só lle auguro outros 35 anos máis e darlle, digamos, os máximos azos, non, e as persoas que o están levando, porque me parece unha iniciativa enorme, non?
para facilitar un pouco a comunicación, ¿no?, de las personas que non son de Galicia, pues, voy a pasarme un pouco al español, aunque el PowerPoint está en gallego, ¿no? Y parte de lo que yo voy a contar aquí está publicado en ese sentido en gallego, con lo cual podéis acceder a él sin problemas en esta lengua, ¿no? Enlazar un pouco con lo que comentaba antes Josefina Cuesta, ¿no? Es decir, cómo el contramito, ¿no?, en la actualidad, pues, en nuestras sociedades pueden estar representados por esa figura, ¿no?, del inmigrante, del otro, esa figura del refugiado, ¿no?, que ocupa un lugar subalterno, ¿no?, que ocupa un lugar sobre el cual poder hacer un análisis de nuestra sociedad. Yo intentaré dar, digamos, o dividir un poco la exposición en dos partes. Una parte más global, qué está pasando en Europa, cuáles son las políticas migratorias europeas, ¿no?, en términos generales, ¿no?, intentar ver o plantear alguna hipótesis de por qué determinadas posiciones políticas anti-inmigración no se producen, digamos, en España y sí tienen cabida en Europa. Y luego entrar en la particularidad de la situación migratoria, ¿no?, de la situación de la inmigración en Galicia, ¿no?, dentro de un territorio de superdiversidad, ¿no?, que algunos catalogan, ¿no?, es decir, también como un territorio diaspórico, por así decirlo, ¿no? Somos un territorio que nos autoidentificamos como emigrantes, ¿no?, y a la par, pues, también recibimos inmigración. ¿Cómo eso forma parte o articula, digamos, o influye en una respuesta o no hacia, digamos, el asentamiento de personas extranjeras? Bueno, quería comenzar, no por citar a una autoridad, pero sí, digamos, aprovechar que estamos aquí para que todos y todas salgamos con ideas de libros que leer, series que ver, ¿no?, más allá, elementos que nos puedan servir como para continuar esta reflexión. Quizás me gusta empezar con Sayat, ¿no? Él fue codiscípulo, fue, digamos, en este caso colega, ¿no?, de Pierre Bourdieu, sociólogo francés. Es un sociólogo, en este caso, argelino, franco-argelino, y particularmente Sayat vivió propiamente, ¿no?, digamos, en este caso, el proceso migratorio, ¿no? Entonces, me parece su obra enormemente relevante, digamos, para acercarnos a lo que puede ser un proceso migratorio, ¿no? Llegar a un país, como el caso, su caso es Francia, y ver cómo, en los años 60, cómo esa sociedad, ¿no?, cómo, digamos, acoge, en qué medida, en qué dimensión, y narra en cierta medida todas esas fases que tienen que ver con la inmigración. Para Sayat, emigrar constituye objetivamente un acto que es fundamentalmente político. ¿Por qué es político? Es político porque efectivamente la inmigración implica un cambio, digamos, un traspase de fronteras que ya de por sí obliga a las sociedades a pensarse a sí mismas, punto número uno. Y punto número dos, es político porque estas personas que atraviesan, ¿no?, justamente esas fronteras, que toman la decisión de emigrar, no se rinden a la realidad, digamos, de sus distintos países, sus distintas situaciones, y anhelan, digamos, lo que todos y todas anhelamos, un mundo mejor, ¿no?, por así decirlo. Entonces, en todo eso hay una voluntad fuertemente política, ¿no? Sayat también un poco lo que nos dice, y esto creo que va a entroncar bastante con la realidad migratoria en España y por extensión en Galicia, que esta inmigración está pensada como una inmigración ilegítima, pues especialmente por los nacionales, por las personas, digamos, autóctonas o que nacieron en un territorio, que se piensan como comunidad imaginada, si queréis, pero como comunidad, ¿no?, como que tienen en común un sentimiento de pertenencia a un territorio y que se entienden que ese sentimiento de pertenencia es, digamos, se arrastra en el tiempo, ¿no?, por así decirlo. Y lo único que justifica esta presencia inmigrante es el trabajo. Fuera de ahí, ¿no?, es decir, fuera de la justificación laboral, los inmigrantes, las personas extranjeras, no deben estar en ese territorio, ¿no? Entonces, por lo tanto, se piensa la inmigración como algo temporal, que se justifica por la demanda del mercado laboral, que es una justificación pura y duramente económica, y que eso provoca el movimiento, por así decirlo, la llegada. Claro, partiendo de ese posicionamiento que se mantiene hasta la actualidad,
es muy difícil justificar en un momento de crisis económica, y es en parte, ¿no?, lo que en cierta medida han alimentado, ¿no?, determinados discursos políticos, la presencia cuando hay carencia de oportunidades laborales, ¿vale? Esto también hay que, como digo yo, analizarlo y ver si debemos continuar con esa lógica, digamos, ¿no?, neoliberal, con esa lógica, digamos, productivista, con ese pensamiento, digamos, que solo entiende, digamos, esta presencia en ese marco, digamos, discursivo, ¿no? Efectivamente, nos encontramos en un momento, digamos, ¿no?, como seguramente ya otras personas que pasaron por aquí expusieron, en el que los estados se ven, en cierta medida, ante una nueva realidad económica, un nuevo desarrollo del capitalismo, que no es tan nuevo, por así decirlo, pero, sin embargo, en cierta medida provoca cambios, ¿no?, en el capital, en el movimiento de ese capital, y hace que la idea central de Estado-Nación, por así decirlo, ese actor central que hace, que nos hace ver bajo esa lupa, ¿no?, nuestras relaciones como ciudadanía con ese Estado-Nación, ese actor central se debilite en cuanto a la posibilidad o la potencial posibilidad de generar, de ser capaz, digamos, de imponer una determinada política económica, una determinada redistribución, por así decirlo. Todo esto dentro de un contexto en el que debemos entender que también esos estados del bienestar que se conocieron en los años 50, ¿no?, hasta la crisis, digamos, del petróleo, es una excepcionalidad, digamos, lograda históricamente, ¿no?, y que no tiene parangón, por así decirlo, o por lo menos hay pocas épocas en la historia que podemos entender que tienen similitud con esto, ¿no? Esto, claro, lo que conlleva es que nos encontramos con una situación, un determinado territorio, ¿no?, en cierta medida, en cambio, digamos, por este impacto del capitalismo global, ¿no?, por así decirlo, por la externalización de la producción a zonas del planeta, ¿no?, con menores costes salariales y con estados, digamos, que poco, o en esa lógica de ese actor central como es el Estado-Nación, digamos, y la caída de alternativas más internacionalistas o más globales, ¿no?, de gestión de la economía, pues hace que no se vislumbren de entrada respuestas a esa situación y que en muchos casos se hayan alimentado, ¿no? Todos nos podemos acordar, o todas, cómo, por ejemplo, la Comunidad de Valencia se estaban dando subvenciones a determinadas empresas para que deslocalizaran su producción. Es decir, entonces, bueno, es decir, en muchos casos incluso parte de esa política fue alimentada. Y podemos entender que no hacía falta incentivarla, ¿no?, como tal, pero en cierta medida hubo momentos en que esto se entendía como una internacionalización de la propia economía, ¿no? Por lo tanto, también una mayor movilidad migratoria, no tanto en ocasiones como se puede pensar de sur a norte, sino incluso entre el propio sur, ¿no? Esa mayor, digamos, o posibilidad, ¿no?, de mayor circulación por los mejores costes o capacidades que tienen algunos y justamente de moverse, ¿no?, por factores tecnológicos, ¿no? Aquí hay que decir que también esas movilidades, por así decirlo, esas capacidades de migración no son iguales para unos y para otros, ¿no? Bauman nos hablaba de la metáfora del turista y el vagabundo, ¿no? Efectivamente, aquellas personas que viven, ¿no?, en un norte global, sus pasaportes tienen mayor poder, es decir, permiten, en cierta medida, traspasar fronteras con mayor libertad, ¿no? Alguien que tenga un pasaporte estadounidense, sea blanco, etcétera, etcétera, muy probablemente tendrá limitada la entrada a muy pocos países, ¿no? Es decir, equivalen, esos pasaportes son moneda de cambio, por así decirlo. Sin embargo, los vagabundos, como comentaba Bauman, esa metáfora tan interesante, justamente son sospechosos, su entrada en los países es cuestionada, son rechazados en los puestos de entrada, en los puestos, digamos, fronterizos, ¿no? Tienen que intentar con mayor dificultad acceder a esos puntos a los que se dirigen esas ciudades globales en busca de oportunidades, ¿no?
Hai unha construcción desta inmigración, deste discurso sobre a inmigración defensiva completamente, el asalto a la valla, ¿no? Metáforas bélicas, etcétera, etcétera, donde siempre se presenta a un sujeto migrante negativizado y en este caso a unos otros positivizados, ¿no? Una Europa, digamos, a la que todos anhelan llegar, por así decirlo. Esto, como bien, por ejemplo, enarbolan tanto, en este caso, Wendy Brown, Javier de Lucas, etcétera, etcétera, nos habla, digamos, de sociedades europeas que alcanzan, por así decirlo, una determinada excelencia, ¿no? En algunos ámbitos de la, del bienestar, en algunos ámbitos, ¿no? En cuanto a políticas sociales o de democracia, ¿no? Que podemos entender que son tremendamente deseables para el conjunto de Europa y, sin embargo, en otros son eminentemente detestables, ¿no? Es decir, por la restricción que realizan, en este caso, de derechos, ¿no? Hacia la población extranjera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del chauvinismo de bienestar, ¿no? Cómo estas sociedades europeas van imponiendo un liberalismo restrictivo, es decir, van excluyendo de derechos sociales a cada vez más capas de la sociedad, ¿no? Y entre ellos, lógicamente, al colectivo de población extranjera, ¿no? Porque son, como habíamos dicho, ilegítimos, ¿no? No son ciudadanos de pleno derecho, por lo tanto, es un sector de la población a excluir, a racializar, ¿no? A justamente condenar a condiciones mucho más restrictivas, ¿no? De derechos sociales, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto nos lleva a la pregunta, sin entrar demasiado en lo que expondrá mañana Laura Mijares, ¿no? Y que, bueno, en su trabajo con Ángel Ramírez analizan a la perfección, ¿no? Y que es toda la cuestión de la homofobia. Sí que me interesa ver, bueno, sí que me interesa contextualizar todo lo que pasa en Galicia, o todo lo que pasa en este caso en la política migratoria en España, en un contexto europeo muy hostil, digamos, y en la formación en Europa, ¿no? De pues una derecha radical populista, ¿no? Que se caracteriza, digamos, o que enarbola, por así decirlo, la bandera contra la inmigración, ¿no? Hay, en cierta medida, no en todos los países, pero sí en una parte importante, luego centraremos un poco en cuáles, ¿no? Esta cuestión resulta más preocupante, una retórica que, de partidos que se dicen democráticos, que no se ubican fuera del sistema democrático, que se dicen, digamos, ¿no? Que participan dentro de esa lógica, que se definen, en este caso, como nativistas, ¿no? Como defensores, ¿no? De los derechos para aquellos que interpretan, ¿no? Que son los sujetos legítimos que deben, digamos, disfrutar de esos derechos, que todo esto lo acompañan de un populismo enorme en sus mensajes y de cierto autoritarismo en ellos, ¿no? Hay spots tremendamente impresionantes, ¿no? Es decir, publicitarios de estos partidos donde, por ejemplo, es decir, algún partido, digamos, de los países escandinavos, ¿no? Yo me acuerdo de una imagen de una señora mayor, ¿no? Es decir, en este caso, con un bastón, que a su lado llevaba una mujer con un burka, ¿no? Y las dos iban corriendo como si en esa competición, en esa carrera, tuvieran que llegar a quién accedía a las prestaciones, ¿no? Como es evidente, la mujer con el burka llegaba, ¿no? Antes que la señora mayor, ¿no? Es decir, es un mensaje tan fuerte y tan xenófobo, ¿no? En ese sentido, que al verlo, ¿no? Cualquiera, digamos, se le ponen los pelos de punta, ¿no? Y tan irreal, tan dicotómico, tan tocando los extremos, ¿no? Que es complejo de entender, en ese sentido, su aceptabilidad por sociedades, ya digo,
con enormes cuotas, digamos, de, en este caso, de índices de bienestar, de capital cultural, de capital educativo, de capital económico, sociedades en las que, por ejemplo, el desempleo, digamos, es mínimo, goza el 5%, ¿no? Entonces, claro, aquí hay elementos, digamos, y nos dará tiempo después para discutir o preguntar o compartir, ¿no?, qué está pasando, digamos, en Europa en este sentido, que retratan un poco estas fuertes metáforas sobre, digamos, esa idea artificial, a veces, de competencia, ¿no? Esa idea, ¿no?, de cómo eso que es común, ¿no?, no llega para todos, por así decirlo, ¿no? Desde luego, estos partidos manejan muy bien que ese enemigo interno, en este caso, son las viejas clases políticas, la casta política, por así decirlo, ¿no?, y el enemigo externo son los inmigrantes, esos mismos que saltan las vallas, ¿no?, que vienen, digamos, a apoderarse de esos recursos escasos, ¿no?, en esas sociedades de bienestar, ¿no? Hay un liberalismo, en este caso, que defiende, ¿no?, ese acceso para ese conjunto de nacionales, ¿no?, y en líneas generales todo esto se alimenta, ¿no?, por esa idea de la incompatibilidad cultural, un nuevo tipo de racismo, ¿no?, donde eso parece que impide vivir a las sociedades, ¿no? También en este sentido se apela a una imagen de nosotros idealizada, homogénea, ¿no?, en cierta medida casi que tendríamos todos los atributos, ¿no?, positivos frente, digamos, a ese ellos negativizado, ¿no? Aquí la cuestión, o la interesante cuestión, ¿no?, es que justamente ese electorado, una parte de ese electorado que está apoyando estos partidos, justamente, pues fueron votantes de alternativas de izquierdas, en algunas ocasiones votantes de cinturones industriales, que ahora mismo, pues, son trabajadores manuales, desempleados, trabajadores de cuello blanco, digamos, de rango bajo, clases medias bajas, pequeños comerciantes. Eso es un poquito quien compone ese electorado, por así decirlo, ¿no? Aquí la cuestión, por ejemplo, que puede dar lugar a una pregunta obvia, ¿no?, es por qué en España no tenemos, por suerte, un partido antiinmigración. Aquí voy a enarbolar una serie de hipótesis, luego también quedan ahí, ¿no? Hay quien entiende, pues, que justamente uno de los elementos por los que no ha lugar un partido antiinmigración es porque nosotros tenemos dos ejes a la hora de votar. Uno es evidente, derecha e izquierda, y otro también evidente es centro-periferia. Es decir, ¿quiénes son en este caso los nacionales? ¿Quiénes son los nativos? ¿Los catalanes, los españoles, los gallegos, los españoles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué eso hace? Que justamente al tener esos dos ejes fundamentales a la hora de votar, que no haya posibilidad, algunas hipótesis, ¿no?, de que esto, digamos, tenga lugar, ¿no?, en el momento actual, por así decirlo, ¿no? Sí que también hay otra hipótesis, es que justamente esos discursos de exclusión, pues, están siendo, digamos, canalizados a través de partidos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la exclusión del derecho a la sanidad, ¿no?, que fue una de las primeras también medidas del Partido Popular una vez llegó al gobierno, ¿no? Pueden estar justamente lanzando mensajes en este sentido, ¿no? Hay también el propio ciclo de asentamiento migratorio más tardío que en Europa, puede ser también un elemento, ¿no?, que no esté, o en cierta medida, no esté alimentando este tipo de partidos. Queda ahí en el aire esa cuestión. Para que os hagáis una idea, el diario, ¿no?, he sacado esta infografía para en ese sentido ilustrar un poco en qué países estos partidos de extrema derecha radical europea, ¿no?, están por encima de un 20% del electorado: el caso de Austria, el caso de Dinamarca, el caso de Hungría y el caso de Polonia, donde se ubican en posiciones, ¿no?, en ese caso, mucho más abultadas que ese 20%. El caso de Suiza, ¿no?, y, por poner un ejemplo, en el caso de Dinamarca, el Partido Popular danés, pensar, por ejemplo, que una de las medidas que impulsa, ¿no?,
Por poner un caso, es esa maravillosa ley de joyas, ¿no?, que permite confiscar dinero en efectivo o valores que superen los 1.340 euros para financiar, digamos, la estadía de esos refugiados que llegan a su país, ¿no? Para que hagáis una idea, estamos hablando, ¿no?, este caso de Dinamarca, ¿no?, uno de esos países, digamos, que muchas veces idolatramos en según qué tipo de medidas, ¿no? Yo considero que, bueno, que en este sentido es todo un debate, donde en este caso también es cierto, ¿no?, que no ha permitido el nacimiento en España de este tipo de partidos. También hay un pasado, la extrema derecha se asocia mucho con el franquismo y eso probablemente, y está muy dividida en cuanto a opciones políticas, también puede ser un factor justamente que no permita, ¿no?, y tampoco existe un liderazgo, ¿no?, de ese tipo de posiciones. Entonces, esto hace que a lo mejor no permita, digamos, que fluctúe. Lo que sí quiero decir con esto es que esos discursos están presentes en la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay caldo de cultivo, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis, esta era una cuestión que llegó un momento que me preocupaba, ¿no? Entonces, estuve en municipios en Valencia, con presencia de España 2000, donde había concejales de España 2000, y en Cataluña, donde Plataforma per Cataluña, de Josep Anglada, en aquel momento, empezaba, digamos, a tener representación, ¿no?, para ver un poco, para testar qué estaba pasando, por qué se votaba, digamos, a estas fuerzas, ¿no? Yo llegué a entrevistar a Josep Anglada, que al entrevistarlo te das cuenta de que es un hombre que difícilmente pudiera liderar, por así decirlo, un partido, ¿no?, con pretensiones, ¿no?, de consolidación, ¿no?, porque en cierta medida era un hombre, bueno, con unas determinadas limitaciones, venía, digamos, de la extrema, en este caso del fascismo, ¿no?, etcétera, etcétera. Él mismo decía que él vio una oportunidad, ¿no?, en este tipo de, en crear un partido anti-inmigración, que cogió, digamos, esa bandera porque nadie la tenía, ¿no?, y que esa idea él se la apropió. Y otra de las cosas que me llamaron mucho la atención con el caso, digamos, de este partido, por ejemplo, es que él mismo era un hombre, en este caso, que no tenía pliegues, ¿no?, es decir, sincero, ¿no? Entonces él te decía que el partido recibía mucho dinero de fundaciones europeas de extrema derecha, mucho dinero en relación a que era un partido con escasa representación. Pensar que llegó a ser en un municipio como Vic la segunda fuerza, por así decirlo, ¿no?, y que todo este argumentario era en cierta medida lo que ellos empleaban, ¿no?, sumado quizás, ¿no?, al hecho de cómo conseguían a veces los votos, ¿no? Es decir, si una señora necesitaba, pues, un gladiador, y claro, la señora tenía que ir al ayuntamiento, presentar los papeles para considerar que en servicios sociales necesitaba este tipo de ayuda, ellos enseguida buscaban al gladiador, se lo llevaban, etcétera, etcétera, y les empezaban con la cantinela de esto es por los inmigrantes que tienen saturados los servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces es interesante en este sentido, pues, ver un poco que no, su aparición, digamos, no ha tenido, en cierta medida, vigencia, pero que es una amenaza que está presente, ¿no? Bueno, os recomiendo también, no es que sea una serie fantástica, pero creo que Blue Eyes es una serie, en este caso sueca, donde sí se percibe cómo operan o cuál es el discurso de estos partidos anti-inmigración, ¿no? Es decir, ves, digamos, uno de los protagonistas de la serie son los militantes de un partido, en este caso los verdaderos suecos, etcétera, etcétera, como se llamen, ¿no?, y donde ellos dan varios mítines, ¿no?, y cuáles son los argumentos, ¿no?, que ponen en liza, ¿no?, y que están un poco por detrás de todo este movimiento. Otro de los libros también que me resultó bastante interesante y que leí hace poco es este de Didier Eribon, Regreso a Reims. Me pareció interesante porque en este caso este sociólogo francés también, colega y colaborador, ¿no?, de Pierre Bourdieu, él se hace una pregunta curiosa. Es un hombre, digamos, que viene de provincias, viene de una familia de clase obrera, ¿no?, cuenta un poco su vida. Y para salir de esa ubicación social, justamente se va a estudiar fuera, rompe relaciones con su familia, cambia su manera de hablar, cambia su manera de comer,
se, digamos, rompe en cierta medida con todo ese pasado, ¿no?, de clase obrera, por así decirlo, y reniega de ese pasado de clase obrera, ¿no? Entonces, el libro lo que viene a contar es que la muerte de su padre le hace volver a Reims, ¿no?, a este, en este caso, ciudad de provincias, que no es la cosmopolita París, ¿no?, y a volver a encontrarse con su familia, ¿no? Y claro, la pregunta que intenta contestar el libro, su familia era una familia de clase obrera, votantes del Partido Comunista, y en cierta medida lo que está por detrás es la gran pregunta de la sociología francesa, ¿no?, que también en cierta medida que están constantemente lucubrando sobre qué pasó ahí, ¿no? ¿Por qué dejaron de votar al Partido Comunista y por qué votan al Frente Nacional de Marine Le Pen, ¿no? En un momento dado, en el libro, él reflexiona sobre esta cuestión y también reflexiona sobre cómo él, efectivamente, renegó de su familia, ¿no? Él era homosexual, entonces entendía que también en ese ambiente no se valoraba su posición sexual, su intento de movilidad social ascendente, sus deseos de cambio, por así decirlo, basadas, ¿no?, en una cierta intelectualidad, ¿no?, porque él es un hombre de izquierdas. Y él dice que, claro, que en todo ese proceso se olvidó o entró, digamos, en un armario social en el que hubo o renegó, por así decirlo, de sus propios orígenes, ¿no? Didier Eribon dice en el libro: el discurso y el éxito del Frente Nacional se vieron favorecidos e incluso convocados por los mismos sentimientos que inspiraban a las clases populares en la década de los 60 y 70. Si se hubiera querido desarrollar un programa político a partir de los comentarios que mi familia cotidianamente en esa época, aun cuando votaban a la izquierda, el resultado no hubiera estado muy alejado de las plataformas electorales que en los años 80 y 90 de este partido de extrema derecha. La voluntad de expulsar a los inmigrantes e instaurar una preferencia nacional para el empleo y para las prestaciones sociales. El endurecimiento represivo de la política penal, la adhesión al principio de la pena de muerte y la aplicación extendida de este principio, la posibilidad de salir del sistema escolar a los 14 años, etc. ¿Vale? Son ideas que hoy vemos en nuestra sociedad, son discursos que hoy escuchamos en nuestra sociedad, son política de las emociones, ¿no? Es decir, y adhesión muchas veces a este incremento de penas, a este tipo de discursos que están presentes. Por lo tanto, aquello que originó en su momento, ¿no?, esta situación no es ajeno a nuestra realidad social, ¿no? Dicho esto, ¿qué caracteriza esta política migratoria en Europa? Bueno, para empezar, una externalización de las fronteras hacia aquellos países que son países tapón, Marruecos, Turquía, Senegal, responsabilizando del control migratorio, ¿no?, lo que se llama control migratorio remoto a estos países y financiando por la vía en ocasiones, ¿no?, directa, ¿no?, de políticas migratorias y en otras ocasiones por la vía de la cooperación, ¿no?, por así decirlo, justamente que ejerzan de gendarmes para impedir la entrada en Europa de contingentes migratorios, refugiados, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay que entender que, lógicamente, frente a esta externalización, en muchas de las ocasiones, a veces lo que se pueda producir ahí no se produce en el contexto de nuestras fronteras, por lo tanto, parece eximir a los Estados europeos de lo que sucede, ¿no? Este es uno de los puntos claros que no se vea o que no suceda en nuestro Estado, para que así, digamos, evadir las responsabilidades de todo tipo de lo que pueda suceder con estos procesos. Segundo punto, y claro, es la demonización del multiculturalismo, ¿no? El multiculturalismo como un demonio a combatir, ¿no? Y aquí pensamos en multiculturalismo en un espacio de filosofía, pensamos en Charles Taylor, pensamos en Wilkie Linca, pensamos en esa idea, ¿no?, justamente en esas propuestas, ¿no?, de puesta en valor de lo colectivo, ¿no?, de puesta en valor, digamos, de las comunidades. En un momento histórico donde se produce la descolonización, donde Europa, en cierta medida, reflexiona sobre todo lo que fue el proceso de colonización y donde, en cierta medida, desde una lógica liberal, entiende que se debe
producir una especie de reconocimiento, ¿no?, hacia estas comunidades asentadas en sus territorios, ¿no? Es evidentemente el de multiculturalismo, es una política diversa, plural, etcétera, etcétera, desigual en su implementación, pero en todo caso es una política específica, para así decirlo, ¿no? Que haya cursos, en este caso, de turco en de lengua turca en Alemania, ¿no?, o que haya políticas, digamos, ¿no?, de aprendizaje de la de aprendizaje de yo qué sé, de en este caso de cualquier lengua de los países de origen, ¿no?, que haya, digamos, subvenciones a asociaciones de inmigrantes, etcétera, etcétera, es un porcentaje mínimo de cualquier presupuesto nacional, ¿no? Culpar a una política específica, ¿no?, es decir, de un problema de convivencia, es en cierta medida crear una cortina de humo que dé paso, digamos, a un modelo no pluralista, por así decirlo, ¿no?, sin defender esa noción de multiculturalismo, pero sí, en mi posición, desde luego, lo que quiero decir es que el argumento en sí es un argumento falso, ¿no?, cuando realmente hay otros problemas que impiden esa igualdad, que impiden ese ascensor social, que están operando ahí y que no se están nombrando, ¿no? Entonces, y que también toda esta, digamos, acusación, ¿no?, de la propia Angela Merkel diciendo, ¿no?, que el multiculturalismo ha muerto, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no?, de que se segrega la sociedad, que se fragmenta, ¿no?, como si la culpa de ello fuera el multiculturalismo y no fuera otros procesos de estructuración social, ¿no?, que justamente están detrás, ¿no?, de esas divisiones y demás, no deja de ser un argumento falso y yo creo que es necesario combatirlo, ¿no?, porque si asumimos esto como verdadero, a partir de ahí, digamos, la respuesta a esto no va a ser crítica en cierta medida, ¿no? Entonces se asocia acríticamente, que eso es una fase que murió, que en cierta medida hay que poner mucha incidencia en algo nuevo, como que diseña la ONU, que es la interculturalidad, que digamos que implica la integración individual y que por otro lado, ni más ni menos, efectivamente pone un acento en algo fantástico como es, ¿no?, las relaciones, la convivencia, el intercambio, ¿no?, entre comunidades, en este caso, ¿no?, entre nacionales y extranjeros, pero no deja de ser un elemento que pueda estar, digamos, en una propuesta pluralista o que en el propio multiculturalismo, digamos, como opción se pudiese dar, ¿no? Esto hay que entenderlo, que lo que da paso detrás es una política asimilacionista, que la propia Unión Europea, ¿no?, a través de sus principios básicos comunes, digamos, responsabiliza a los inmigrantes de ese proceso de integración, incide en el hecho de que tienen que hacer un esfuerzo por integrarse, tienen que conocer, digamos, las lenguas de los países a los que van, tienen que conocer el marco legislativo, tienen que conocer las costumbres, ¿no?, y que justamente, digamos, tienen que caminar en esa dirección. Esto conlleva, claro, una serie de medidas restrictivas, digamos, medidas, digamos, de puesta en marcha de medidas más restrictivas de acceso a la nacionalidad. Hay que pasar test, ¿no?, ridículos en muchas de las medidas, ¿no?, con preguntas que ningún nacional sería capaz de responder, por poner un ejemplo. O hay que ir a cursos de aprendizaje de lenguas, ¿no?, en algunos de los casos más del norte de Europa, que ellos tienen que pagar. En el sur, digamos, ¿no?, tenemos en ocasiones, ¿no?, se dan un poco más de facilidades, ¿no?, pero son cursos ridículos también, por no denominarlo de otra manera, de donde tú puedes aprender un idioma en 60 horas. ¿Vale? Y tú en 60 horas aprendes un idioma, te aprendes digamos, ¿no?, la lengua de ese país, las culturas de ese país, la legislación de ese país y ya eres mejor ciudadano y ya estás más integrado, ¿no? Claro, son mecanismos justamente, ¿no?, pues mucho más restrictivos, mucho más encauzadores, ¿no?, y que evidentemente los análisis que hay de este tipo de mecanismos te dan cuenta de que son políticas fracasadas, ¿no?, que no consiguen ninguno de estos objetivos que se pretenden.
pretenden, porque el, su objetivo realmente no era ese, ¿no? Era justamente limitar, digamos, el acceso a determinados derechos, complicar, por así decirlo, el acceso a la ciudadanía política a través de la nacionalidad, a través, digamos, de la renovación de permisos, meter trabas burocráticas en todo este proceso, ¿no? Y esto impacta, ya digo, en este liberalismo restrictivo, ¿no? Que en el fondo se hace, pues es mucho más autoritario, mucho más securitario, mucho más preocupado, ¿no? En mantener, en cierta medida, según qué privilegios para una parte de la población y, por lo tanto, el poder coercitivo de los estados, ¿no? Como decía Weber, el manejo legítimo de ese poder de la violencia de los estados se va recrudeciendo con determinadas capas y va excluyendo a determinados sectores de la población, en este caso los extranjeros, de esa cuestión. Bien. ¿Cuáles son o qué hay articulado como posibles teorías, algunas de ellas, ¿no? A ese nuevo asimilacionismo? ¿Qué críticas hay a ese nuevo asimilacionismo? Bueno, no me voy a parar en exceso, pero sí señalar, por ejemplo, desde el feminismo interseccional, cómo, ¿no? Se ha puesto encima de la mesa, bueno, pues la matriz, ¿no? De dominación que supone, en cierta medida, esa envolvente de raza, género, etcétera, etcétera, etnia, ¿no? Como un elemento a intentar, ¿no? Combatir, por así decirlo, esos mecanismos de exclusión, ¿no? Esos mecanismos, digamos, ¿no? De segregación de capas de la sociedad, ¿no? que conllevan, digamos, este tipo de elementos, de variables, ¿no? En su composición. También la teoría decolonial, ¿no? Aquí pone de relieve, ese racismo institucional, esa colonialidad del poder, esa estructura de poder racial, ¿no? Que segrega, ¿no? Que divide nuestras sociedades, ¿no? Aquí os pongo, digamos, un cartel de una asociación que se acaba de crear en Galicia, que se llama Afrogalegas, ¿no? Que es una primera asociación que tenemos, digamos, que aparte de las clásicas, de esos racismos, etcétera, etcétera, ¿no? Que denuncian, ¿no? Este tipo de actitudes racistas, si es la primera, digamos, ¿no? Generada por población extranjera, y salieron hace poco con este cartel de no me llames negrita, negrita, mulata, chica de color, morena o chocolate. No, las mujeres negras nos reconocemos como negras y nos sentimos orgullosas de serlo, aunque parezca mentira, más que nada para entender qué es nuevos discursos de antirracismo político se están emergiendo desde movimientos sociales, ¿no? Y que justamente son respuesta, ¿no? En cierta medida, por parte de una élite, ¿no? Entre comillas, lo de élite, formada con mayor capital social, cultural, etcétera, etcétera, de población, de descendiente, de, en este caso, de inmigrantes, segundas generaciones, o mismamente, ¿no? De primo migrantes, pero que entienden que lo que hay que denunciar ahí justamente es ese racismo existente, ¿vale? Dicho todo esto, entra una segunda parte que intentaré también ir abreviando, ¿no? Para dejar paso después un poco al debate, ¿no? Os comentaba antes que Galicia es un caso de, o entendemos que es un caso, digamos, a nivel emigratorio, que cumple todas las características de ser entendido como una diáspora, ¿no? Hay una transmisión intergeneracional de la idea, del sentido colectivo de pertenencia a Galicia, ¿no? En estas emigraciones históricas. El mantenimiento, por ejemplo, de nacionalidad, ¿no? En muchas de estas poblaciones, o la transmisión de la nacionalidad española, es un elemento claro, ¿no? De continuidad, por así decirlo, ¿no? De esa vinculación con España, ¿no? Y con Galicia, ¿no? Como territorio, ¿no? Referencial, ¿no? En ese sentido. Existe asociaciones comunitarias y negocios étnicos, ¿no? Puestos en marcha por gallegos, hay participación política continuada y constante, preocupación por lo que sucede en Galicia, ¿no? Incluso demandas de todos estos colectivos a una política, digamos, de inmigración de la Xunta o, en este caso, del propio Estado, e incluso, en algunos de los casos, existe la necesidad del propio retorno como tal, ¿no? Dicho esto, hay que entender que el hecho migratorio es un hecho social, digamos, entendido
como un hecho social total, ¿no? No hay familia en Galicia que no esté conectada, o existen muy pocos casos de personas en Galicia que no estén conectadas con flujos migratorios asentados en varias partes del mundo, ¿no? Un ejercicio que hacemos en el máster de políticas públicas y sociales que tenemos en la Universidad de Coruña, que tiene tres vertientes, migraciones, género y envejecimiento, y que se hace en el área de inmigración, es que la gente analice su árbol genealógico para ver hasta qué punto, hasta dónde llegan las migraciones, ¿no? Y la conexión con la inmigración gallega, ¿no? Y en ese sentido, claro, todo el mundo ve conexiones con varios países, ciclos migratorios a lo largo de la historia, ¿no? Y esto es muy constante, muy presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí que hay una identidad, digamos, un concepto de identidad basada en ese pasado migratorio o incluso en ese presente, ¿no? La idea misma de galeguidade, legislada, ¿no? En este caso, por la Xunta de Galicia, en una de las primeras, digamos, de las primeras leyes del año 83, lo que viene a decir es que justamente ese vínculo sanguíneo, por así decirlo, y esa transmisión de ciudadanía de padres a hijos, ¿no? No es solo eso, sino que está, digamos, protegida, ¿no? Por nuestro marco legislativo, y que la distancia y el tiempo transcurrido de esa migración no hace que no exista conexión entre Galicia y su diáspora, por así decirlo. Se reconoce y se entiende que parte, digamos, de la protección o parte de las políticas, ¿no?, hacia esa diáspora están vinculadas, digamos, o deben reconocer este pasado migratorio y mantener ese contacto, ¿no? En ese sentido, hay también un sujeto político emocional, ¿no? Emocional, digamos, en lo comunitario, ¿no? Que apela, digamos, ¿no?, pues justamente a esa conexión con esas migraciones, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Luego son otras cuestiones, ya son la utilización que se realiza, digamos, en ocasiones con unas metas u otras, ¿no? Cuando, por ejemplo, existe todo el debate sobre la situación en Venezuela, ¿no? Es decir, la vinculación entre Podemos y Venezuela, todas las personas o una parte importante, bien sea directamente o indirectamente, conocemos a gente que vive en Venezuela, ¿no? Creo que no hay peor propaganda para Chávez, ¿no?, que en cierta medida parte de los gallegos que están residiendo en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque en líneas generales, claro, la situación o la idea que transmite parte de esa inmigración es de pérdida, ¿no?, de bienestar económico, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue uno de los mensajes, ¿no?, que nuestro presidente lanzó, ¿no?, en campaña electoral, ¿no? Y la gente, digamos, funciona muy bien en ese sentido porque hay una conexión real, ¿no? Todos teníamos información sobre lo que pasaba en Venezuela, entonces era muy difícil, digamos, dar una visión alternativa, contraria, ¿no? Y este es un mensaje que, en cierta medida, era todavía más potente aquí que a lo mejor en otras partes del Estado donde no existe esa conexión, digamos, migratoria con Venezuela, y lo que pasa en Venezuela efectivamente abre los telediarios, sirve como metáfora, pero no tiene tanto impacto, en cierta medida, en el discurso, ¿no? Y no mueve emocionalmente tanto como podía hacerlo aquí, ¿no? Galicia es un país que puede, o un caso que se puede considerar como superdiversidad. Esto, digamos, es una de los trabajos o de las hipótesis que se mantienen en este libro colectivo que coordinan, digamos, las compañeras de la Universidad de Coruña, René de Palma y Antía Pérez Caramés, y donde participamos, digamos, muchas y muchos investigadores, cada uno poniendo su grano de arena y analizando justamente toda esa gran diversidad, esa inmigración histórica, esa inmigración de retorno que se recibe de los años 80 al año 2000 principalmente, pero que sigue presente, es decir, ese goteo de migrantes que vuelven de Latinoamérica, que vuelven de los países europeos donde se fueron en los años 60, esa nueva inmigración que llega al año que se ubica masivamente entre el año 2001 y el año 2012, esa crisis económica que implica una nueva inmigración, es decir, por un lado
la conexión con los viejos, con la vieja inmigración, es decir, desde la Costa de la Morte, por ejemplo, cómo se activan las redes tradicionales, ¿no?, con la vieja inmigración asentada en Suiza, hasta justamente la inmigración a ciudades globales, ¿no?, que ya estaba presente en todo este proceso, hacia, como una inmigración interna hacia Madrid, Barcelona, donde se acumula, ¿no?, capital y se acumulan mejores oportunidades o algunas oportunidades, ¿no?, de introducción en el mercado laboral. Y, por otro lado, justamente esas nuevas salidas a esas nuevas urbes europeas, ¿no?, que canalizan esa nueva migración. Todo este proceso, ¿no?, hace justamente o justifica, porque nosotros entendemos que Galicia debe ser conocida, ¿no?, o debe ser, digamos, representada como un caso, al igual que lo son otros territorios, de superdiversidad migratoria, ¿no?, de riqueza en todos estos procesos, ¿no?, y evidentemente y cómo todos estos procesos generan a su vez nuevos desplazamientos, nuevas oportunidades, lo que implican en las migraciones esos vínculos familiares más fuertes y esos vínculos débiles, la circulación de capital, etc. Bueno, como veis aquí, en este caso, lo que es el censo, ¿no?, de extranjeros residentes, ¿no?, en el exterior, en el caso de Galicia, nos habla, ¿no?, de más de 500.000 de personas, ¿no?, es decir, el tamaño de nuestra diáspora en este caso es de más de 500.000 de personas. Evidentemente, que hayan nacido en Galicia, ¿no?, estamos hablando de 150.000, y esos que hayan nacido en Galicia son población muy envejecida, ¿no?, y aquí aparece justamente, ¿no?, pues bueno, la enorme dimensión, ¿no?, de determinados países latinoamericanos, Argentina, ¿no?, Uruguay, Brasil, y de países europeos, ¿no?, como Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no?, dentro de esos procesos, ¿no?, justamente de llegada de extranjeros, ¿no?, de llegada de gallegos y de asentamiento de gallegos, ¿no? Esto también es relevante, ¿no?, en ese sentido de visión, ¿no?, de Galicia. ¿Qué pasa con la inmigración? Bueno, lo primero que hay que decir es que somos un territorio muy poco atractivo para la llegada de inmigrantes, ¿no? En cierta medida, nuestra economía es más templada que la de otras zonas, digamos, del territorio español. La cornisa cantábrica, por así decirlo, ¿no?, lo que es Galicia, Asturias y Cantabria, ¿no?, en cierta medida estamos ante zonas donde la inmigración llega tardíamente, cuando empieza, digamos, a incluso producirse movilidades de otros puntos del Estado donde la búsqueda de empleo las posibilidades de trabajar empiezan a colapsarse, por así decirlo, ¿no? Hay que señalar que en el momento actual solo un 3% de la población gallega es extranjera, ¿vale? Hemos perdido en cierta medida en estos años de crisis 25.000 personas extranjeras. También es cierto que 33.000 extranjeros son hoy por hoy ya tienen la nacionalidad española, ¿vale? Y que aquí también nos encontramos con perfiles particulares dentro de esa inmigración. En un primer momento, la inmigración más acentuada procede justamente de estos países de la vieja inmigración española, Argentina, Uruguay, etcétera, etcétera. Y posteriormente empezamos a recibir inmigración económica sin vínculos con Galicia, ¿vale? A su vez, la inmigración procedente de Portugal, como lógicamente en los municipios de frontera, es la mayoritaria, un 17%, ¿no?, de nuestra inmigración procede de Portugal. Y sí que en el momento actual estamos hablando de una inmigración claramente económica, claramente, o la mayor parte de ella, sin vínculos con Galicia, feminizada, eminentemente o mayoritariamente latinoamericana, que se dirige a unos determinados nichos laborales concretos, como es la prostitución, como es el servicio doméstico, como es la hostelería, ¿no?, y más diversificada por la caída de la construcción, en el caso de los hombres, pero también orientada, digamos, a sectores como pueden ser la hostelería, ¿no?, principalmente en zonas, digamos, de veraneo estival, etcétera, etcétera, o grandes ciudades, ¿no? Bien, esto hay que entender justamente, ¿no?, cómo digamos, cómo ahí
se va asentando esta inmigración en las urbes más importantes, especialmente, digamos, en el eje, digamos, Coruña-Vigo, ¿no? Siendo la ciudad más importante, la ciudad que acoge a mayor inmigración, el caso de Vigo, ¿no? ¿Vale? Bueno, aquí una de las cuestiones que debemos entender, ¿no?, es cómo está esta inmigración en Galicia, ¿no? Se está produciendo una segregación social, ¿vale? Y aquí hay que decir que los inmigrantes, las personas inmigrantes, fueron uno de los colectivos más damnificados en todo este proceso de destrucción de empleo, ¿no? Es decir, son uno de los colectivos con mayores tasas, digamos, de desempleo. Estamos hablando de un 24% ya en el año 2017, fue mucho mayor, ¿no? Existe también una mayor segregación para determinados colectivos, como es el caso del colectivo marroquí y el colectivo senegalés, es decir, aquellos colectivos, digamos, ¿no?, que llegan mayoritariamente o una parte más relevante, ¿no?, en situación administrativa irregular y que, en cierta medida, fueron a nichos laborales mucho más precarios. La llegada, por ejemplo, del colectivo de inmigrantes marroquíes se orienta, digamos, ¿no?, hacia la venta ambulante, que es, como podéis imaginar, un nicho laboral muy inestable, por así decirlo, y de enorme competitividad y de enorme destrucción de empleo, porque no es un sector, digamos, pujante, ¿no? Y en cierta medida, el colectivo, en este caso, de personas senegalesas, también que se distribuyen principalmente en las grandes ciudades, muchos de ellos se dedican también a la venta, ¿no?, ambulante, y otros, digamos, se asientan también en todo lo que es el circuito pesquero, ¿no? Hay convenios con Marruecos que incorporan a trabajadores, digamos, de la pesca, igual que hay convenios, digamos, con Indonesia, que trae a Galicia en este caso, a un colectivo de marineros indonesios, ¿no? Es decir, son estas conexiones también, digamos, en ocasiones, pactos, digamos, los que hacen que, digamos, parte de la tripulación de estos barcos tenga que ser contratada. Y muchas veces, pues bueno, las condiciones que tienen esta población embarcada, ¿no? Es decir, prácticamente no tienen conocimiento o se tiran la mayor parte del tiempo en los barcos, etcétera, etcétera, hasta que, pasados los años, estabilizan un poco más, ¿no? Bien, altas tasas de desempleo, mayores tasas en colectivos, ¿no?, que son más racializados o más excluidos, digamos, ¿no?, que hacen que su situación de desempleo sea más alargada, ¿vale? El doble de la tasa de pobreza en el colectivo de inmigrantes, un 53% de los inmigrantes, digamos, en los escasos datos que tenemos, ¿no?, nos dicen que están en situación de pobreza, en el caso de Galicia, ¿vale? Y los datos que manejamos aquí en el Instituto Gallego de Estadística, en el año 2016, nos comentan que un 41% de los extranjeros no tiene ingresos o vive de prestaciones o bien vive de la economía sumergida, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque efectivamente los que están cobrando prestaciones de ese 41% son una minoría, ¿no? Solo hay que decir, también indicar una cuestión, ¿no? Es decir, pues la mayor parte de estudios se cansan de repetir el mismo mantra, ¿no? Es decir, los estudios académicos. Los inmigrantes reciben muy poco de nuestro estado de bienestar. Porque pensemos que en pensiones nos gastamos como mínimo 1 de cada 3 euros, digamos, del presupuesto estatal, ¿no?, por así decirlo. En el sistema de pensiones los inmigrantes están infrarrepresentados, no llegan ni al 1%, ¿vale? Es decir, que ahí está el grueso del gasto social. Los inmigrantes están cotizando la seguridad social cuando la mayor parte de ellos no tendrá derecho a una prestación, en este caso, contributiva, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, mujeres en el servicio doméstico que han estado de internas trabajando 15 años y han cotizado 3 años, ¿no?, desde que, digamos, empieza a exigirse a determinados empleadores, ¿no?, que, digamos, regularicen, por así decirlo, se empieza a perseguir más, digamos, esa presencia no regularizada de estos trabajadores en el hogar, en esa inviolabilidad del hogar, inviolabilidad, es decir, no puede entrar, digamos, los trabajadores, en este caso,
los inspectores laborales en un hogar, a no ser que haya constancia, digamos, de delito. Por lo tanto, en nuestros hogares, en nuestras casas, son lugares, en este caso, favorecedores, por así decirlo, de relaciones laborales explotadoras, ¿no?, o potencializadores. El único lugar donde están un poco más representados, en este caso, los trabajadores extranjeros, es en, por ejemplo, las rentas de inserción social, por así decirlo. En el caso de Galicia, tenemos un 3% de inmigrantes y los inmigrantes acceden a un 16% de esas rentas de inserción social de Galicia. Solo con decir que esta renta de inserción social, pensada, digamos, para aquellas personas que sufren con dureza situaciones adversas de crisis, que en Galicia tenemos 111.000 personas, ¿no?, en situaciones de carencia material severa, 111.000, pues estas rentas de inserción social de Galicia solo las reciben 11.000 personas. Solo hay 5 millones, digamos, en el presupuesto, en el último presupuesto de esta renta social de inserción social de Galicia, que ha mejorado, digamos, esto tiene razón Feijóo, en los últimos años, pero que, quiero decir, llega a 11.000 personas. Y, quiero decir, esto supone el 0,05% del presupuesto de la Xunta de Galicia. Es decir, con esto, digamos, ¿no?, no digo que sea la única medida de lucha contra la pobreza, ni mucho menos, pero es la medida autonómica por excelencia, ¿no?, por así decirlo, de lucha contra la pobreza, ¿no? Entonces, en este sentido, son, digamos, aportadores al estado del bienestar y se benefician poco de ese estado del bienestar, y justamente su propia presencia en el sector de los cuidados, ¿no?, ha posibilitado la inserción laboral, ¿no?, de empleadoras que han dejado, digamos, los cuidados o parte del trabajo productivo en manos de estas mujeres inmigrantes, y por lo tanto generan a su vez también nuevos ingresos a ese estado del bienestar, ¿no? Sin embargo, la percepción en este sentido, ¿no?, de abuso de las prestaciones, el chauvinismo del bienestar, también está presente en Galicia, ¿no?, y tiene también su gran aceptación social, ¿vale? Segregación política, ya voy acabando aquí. Vamos, dar dos pinceladas de esto y del modelo de integración o del no modelo de integración. Como bien sabéis, nuestra Constitución, la Constitución española, imposibilita el acceso, en este caso, al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, a no ser que haya un convenio de reciprocidad que permita a los españoles que viven en esos países ejercer el derecho al voto. No solo eso, sino que, en líneas generales, España, digamos, durante el gobierno socialista, firmó una serie de convenios con muy pocos países, digamos, Nueva Zelanda, Islandia, Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Noruega, Colombia, Chile y Cabo Verde, que no suponen, lógicamente, la totalidad de extranjeros que viven en España, sino una parte, digamos, que posibilitaría el ejercicio del derecho al voto en las elecciones locales, ¿no? Dicho así, solo entre un 11 y un 14% en las elecciones del año 2011 se inscribieron, porque ellos no tienen derecho directo a votar, como tenemos todos, ¿no? Que nos llega la tarjeta censal, sabemos que estamos de alta, que podemos ir a votar el día y allá vamos. No, ellos tienen que pedirlo y ellas tienen que pedirlo un tiempo determinado, tienen un plazo, tienen, digamos, trabas burocráticas y tienen eso tiene un coste aún por encima. Es decir, tenemos a un 11, a un 14% de valientes extranjeros que decidieron ejercer su ciudadanía política. A ver cuántos nos tomaríamos, pues, una mañana libre para ir justamente a demandar ejercer nuestros derechos políticos, pagaríamos por ello y luego el día de las elecciones iríamos a depositar nuestro voto en una urna. Yo creo que con todas estas trabas, lógicamente, no se está favoreciendo, ¿no?, su ciudadanía, su inclusión política, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Y ya digo, esto es un elemento también a considerar, ¿no? Entonces, también, en cierta medida, su segregación política a mí me parece también bastante clara, sumado al hecho, ¿no?, de la falta de ayudas, ¿no?, o incluso que permiten, digamos, el mantenimiento de un tejido inmigrante, de un tejido asociativo inmigrante, ¿no?, para tener, digamos, cuando menos, una serie de comunidades articuladas en torno, digamos, a unas demandas. Esto tampoco, digamos, se ha dejado de financiar o se ha dejado, digamos, de apoyar políticamente, ¿no? Bien,
Llegado al punto de cuál es el modelo de integración a galega, ¿no? Es decir, cuál es el modelo, digamos, que se defiende desde Galicia de integración o de desintegración, ¿no? En este caso, de estas comunidades. Es decir, ser un país, digamos, ¿no? O un caso de superdiversidad migratoria, todo este pasado migratorio, por así decirlo, no hace que todos estos discursos, digamos, ¿no? De chauvinismo de bienestar, esta percepción, ¿no? De que somos, de que hay una excesiva inmigración, digamos, en el último barómetro que hay realizado por la Secretaría General de Migración, que es del año 2011, ¿no? Pues nos encontramos con que un 61% de los gallegos manifiesta que hay demasiada inmigración en Galicia. Estamos hablando de un 3%, estamos hablando de menos de 90.000 personas en un territorio de 2,7 millones. ¿No? Nos estamos dando cuenta que todos estos discursos, digamos, ¿no? impactan pues, con una realidad demográfica distinta. ¿No? Un 61% de los gallegos considera que las personas inmigrantes están nada o poco integradas. Un 47% piensa que los inmigrantes tienen más derechos que los gallegos, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, existe, digamos, un creciente rechazo o un creciente, digamos, sensación justamente de necesidad de proteger, ¿no? ese acceso, necesidad de vincular la inmigración, ¿no? a una presencia laboral y la falta, digamos, ¿no? de un modelo de integración, ¿no? Que en cierta medida vaya remando contracorriente de lo que viene de Europa, por así decirlo, refuerza pues, toda esa idea del esfuerzo de integración, de los cursos de integración, las pocas medidas que Feijóo puso en marcha fue justamente regular en qué consisten esos cursos de esfuerzo de integración, de las pocas medidas legislativas ¿no? que se tomaron en marcha. Por lo tanto, va en la línea ¿no? de reforzar esa idea de asimilacionismo o de lanzar un mensaje digamos, de que los extranjeros continúan o deben o tienen que mantener ese esfuerzo. Y ya para acabar, ¿no? ¿Qué entiendo yo o qué, a la luz de estos datos o de las investigaciones que estamos llevando en marcha, investigaciones que también cabe por decir que desde el año 2014, ¿no? la Xunta de Galicia ha decidido no financiar proyectos de investigación sobre la realidad gallega o sobre cualquier otra realidad, ¿no? Ha decidido no apoyar la investigación de cualquier tipo de temática sobre la realidad social o sobre cualquier otro tipo de investigación, ¿no? Estamos hablando, digamos, de un cierto desinterés por un gobierno, en este caso, porque se produzca, en este caso, producción, investigación, porque se analicen procesos sociales o de otro tipo en nuestra sociedad. ¿No? Esto también hay que destacarlo, porque todo esto que os estoy presentando aquí forma parte de investigaciones que justamente consiguieron entrar en la última convocatoria del año 2014 y con la cual bueno, pues conseguimos justamente llegar un poco o analizar esa realidad. Si, todo esto hay que decirlo, porque siempre es necesario comprender el esfuerzo que está realizando mucha de la gente que pasa por aquí, que investiga sobre Galicia, que lo hace sin recursos, que lo hace, digamos, bueno, con sus propios recursos materiales, intelectuales, de tiempo, de esfuerzo, y que siempre es encomiable y destacable, ¿no? Sí, o consideramos que se está produciendo una enorme, justamente, fractura, ¿no? por parte, digamos, de las condiciones de vida, de bienestar de la población extranjera en Galicia y que esa realidad, pues justamente, implica o lleva aparejada una cierta hostilidad preocupante, ¿no? o unos discursos preocupantes por parte de la población, en este caso gallega, ¿no? sobre su situación, que nada tienen que ver con esa misma realidad, ¿no? Considero que ya es hora de desvincular, digamos, o de intentar desvincular por parte de, digamos, de la izquierda, ¿no? en el mejor de los casos, pero en general, socialmente, ¿no? esa idea de inmigrante y trabajador, ¿no? Hay que ir, digamos, a una visión más amplia, más internacionalista, más humanista, o repensar nuestro discurso sobre
la inmigración, por así decirlo, justamente para no asociarla, digamos, a ese papel y no digamos, que esto se vuelva como un efecto boomerang, ¿no?, de rechazo cuando situaciones así no se produzcan, ¿no? La inmigración no es deseada, pero es utilizada a veces políticamente, ¿no? En este caso, como en cierta medida el segundo gran argumento, ¿no?, que se lanza de determinadas fuerzas conservadoras, ¿no?, o en el mejor de los casos que se utilizan para justificar su presencia, es el aporte demográfico, ¿no? Esto, en este sentido, también parece bastante sobrecargar ya las propias estructuras de lo que se le demanda al inmigrante, ¿no? Es decir, que no consuma recursos sociales, que aún encima produzca hijos, produzca, digamos, mano de obra, en este caso, ¿no? Justamente para seguir alimentando esa base de la pirámide, que se impida la movilidad social ascendente, que se bloquee, ¿no?, el acceso a determinados puestos porque no se homologan los títulos, ¿no?, de esta población extranjera, muchos de ellos, ¿no?, lo que es una traba, ¿no?, para mejorar su situación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, parte de los discursos también van de vamos a traer población, justamente, y a veces son discursos que a mí me hace mucha gracia, vamos a traer población extranjera para repoblar el mundo rural. Oye, pues si nosotros no queremos ir a vivir a las zonas rurales porque no hay servicios, porque queramos, ¿no?, porque no se hacen atractivas, porque incluso las mujeres, por ejemplo, buscan mejores oportunidades en las ciudades o por X elementos, ¿no?, o justamente porque la vida allí o puede presentarse o puede verse como más caristiosa, vamos a meter a los inmigrantes allí, ¿no?, justamente a trabajar en pequeñas explotaciones, ganderas, etcétera, etcétera, ¿no?, allí aislados, ¿no?, incomunicados, por así decirlo, con malas estructuras comunicativas, y serán ellos los que sí decidan irse a vivir allí y nos van a repoblar y nos van a solucionar esta papeleta, ¿no?, porque nosotros no somos capaces de hacerlo con otro tipo de medidas, ¿no? Y luego también está la historia de justamente de ver un poco cómo que todo este nuevo discurso que está ahí, pues bueno, apareciendo, que está ahí interesadamente, que está ahí que implica unos nuevos movimientos o que empieza ahí a emerger, ¿no?, que es como es el antirracismo político, ¿no?, como es justamente movimientos, ¿no?, que ponen lo reproductivo, ¿no?, también en el centro, ¿no?, es decir, las demandas de las trabajadoras domésticas extranjeras, ¿no?, por reconocimientos de derechos laborales, que como bien sabéis no tienen derecho al paro una vez acaba su contrato, etcétera, 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 digamos, X condiciones, digamos, ¿no?, que penalizan, digamos, a ese régimen en concreto, ¿no?, y que en cierta medida le restan oportunidades y derechos laborales que tienen otros regímenes, ¿no? En ese sentido, hay que ver, pues, cómo todo esto conseguirá impactar, ¿no?, sobre ese mundo, digamos, o sobre esa posición tan asimilacionista. Acabo con esta viñeta, ¿no?, de Castelao, es decir, Castelao, digamos, en su álbum, ¿no?, en sus retratos de Os Negros, ¿no?, Los Negros, queda muy impactado por la situación, ¿no?, como bien sabéis, de los negros, tanto en Cuba, ¿no?, como en Nueva York, ¿no?, y bueno, en ese sentido cambia su visión o, digamos, se desentiende de una visión, ¿no?, que podemos entender, que, por ejemplo, Craig Peterson, ¿no?, nos comenta, que es un estudioso sobre esta cuestión, cómo él cambia su discurso sobre la Gaza, ¿no?, Castelao, que sin duda, para los que no lo conozcáis, ¿no?, lleva el nombre de la aula, ¿no?, pero es, en cierta medida, uno de los grandes pensadores gallegos, ¿no?, de la primera mitad del siglo XX, ¿no?, y es uno de los grandes teóricos, ¿no?, en este caso del nacionalismo gallego, se deslinda, ¿no?, de la versión o de la idea de raza, ¿no?, y Castelao ya habla, digamos, de nociones más cívicas, ¿no?, vinculadas a la idea de pertenencia, a la idea de nación, ¿no? La nación ya no estaría vinculada, en este caso, con la raza, ¿no? Y en parte también Peterson comenta la influencia que tiene para Castelao justamente, ¿no?, el conocimiento, digamos, de esa segregación tan importante que sufren las comunidades negras, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Espero que no haya sido muy pesado.